lo que hemos conseguido, lo único que nos queda es enviar el aviso. Parece que conseguiremos enviarlo antes de que la investigación se vaya al traste. Pero aún no sabemos nada del responsable de las desconexiones mentales. Me pregunto si conseguiremos sacarle algo a la sombra de Nijima. Dudo mucho que haya confirmado alguna prueba relevante. Estoy de acuerdo, por eso tiene la orden contra los ladrones fantasma. Además, la gente cree que arrestamos resolverá el caso. Los fiscales no se detendrán ahora. Tienen la mirada en la opinión pública puesta en ellos. Si supiéramos quién es el culpable, no tendríamos que enfrentarnos a la sombra de Nijima. ¿Quién será? ¿Creéis que puede ser alguien que conozcamos? Es una posibilidad. Cierto, pero si empezamos a dudar de nuestros compañeros, nunca nos libraremos de esa desconfianza. Sea como sea, solo tenemos una oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. Este último aviso será mi obra maestra. Avísanos cuando estés preparado. Vale, no me voy a dejar ir a ningún lado. Si le digo que acabo acá, me haga un masaje. Me hace un masaje. Podemos ir por ahí. Y ahora podemos ir a cualquier sitio. Vale. ¿Está Akechi? ¿Está Akechi aquí? Dice que quiere pasar rato con él. Ya estamos cerca, sígueme, te llevaré hasta allí. Es un lugar muy tranquilo. Lamento lo de la cafetería, pero aquí estamos a salvo. Venga, bastante a menudo. Sienta bien tener tiempo libre de vez en cuando, ¿no crees? ¿Qué clase de sitio es este? Es un garito de jazz. Tocan músicos muy buenos. ¿Tienen café? No te preocupes, los estudiantes del instituto podemos entrar. Hasta tienen bebidas sin alcohol. En fin, entremos. Vale. ¿Qué recomiendas? Nada en particular, pero si no te importa, te elija y escogeré algo al azar. Te gustan todos los refrescos, ¿no? Gracias por la espera, aquí tenéis las bebidas. Hoy tenemos una actuación especial, esperamos que la disfrutéis. Ya empieza, vamos a relajarnos y disfrutar del espectáculo. Este maletín de la Akechi es que... un poco raro. Qué relajante, me encanta venir aquí. Me encanta el lugar. Me alegra que digas eso. Tengo que ir a muchos restaurantes y cafeterías por trabajo, pero este sitio es especial. Te podría decir que es mi rincón favorito. ¿Tienes un sitio parecido? Una cafetería ruinosa, un local con buen café. Vivo allí. Vivo allí, ¿no? Mejor. Te refieres al Leblanc. Vives allí, ¿no? Puede ser tu sitio favorito si vives en él. Admito que me das envidia. Debes de ponerte las botas con café y curry. Yo vivo solo, pero apenas tengo tiempo para cocinar. Por cierto, ¿sabes cocinar?
¿Qué decimos? Siempre que puedo, el microondas se me da de muerte, solo necesito curry. A ver, yo que no cocina, pero todo lo que necesito es curry, ¿no? Microondas se me da de muerte, siempre que puedo. Increíble, yo no tengo mucha experiencia. Meto la pata incluso en clases de cocina. Intentaré filetear un pescado, pero no fue muy bien. Suelo venir aquí cuando necesito estar a solas y pensar. Sí, que hablar con alguien aquí es nuevo para mí. Es la primera persona que traigo. No es que lo estuviese ocultando, pero demuestra que tenemos alguna clase de conexión. Vale. Bien. Nivel 4 no va a ser suficiente para llegar al nivel que necesito, pero... Posibilidad de revelar todas las afinidades de un enemigo al comenzar el combate. Vale, se nos ha dicho que deberíamos irnos. Hasta otra. Hola, soy yo. ¿Te viene bien hablar ahora? ¿No te ha parecido maravillosa la música de hoy? Los grupos en directo son mucho mejores. Lo mejor del jazz es la improvisación. Y en tan pura y compleja, las melodías surgen del caos a medida que cada artista incorpora su propio toque. Esa sincronía extraña y errática tiene algo. Es como la euforia que tiene siento cuando resuelvo un caso. Creo que lo pillo. Vaya, pues me alegra haberte traído. Creí que tendría más suerte si traía a alguien que pudiera seguir el ritmo intelectualmente. El jazz es un estilo complejo y profundo. Me encantaría sentarme y hablar sobre él. Bueno, cuelga si quieres. Al final siempre hablo más de lo normal cuando estoy contigo. Pronto te volveré a invitar. Así, me disculpas. Poco pez, ¿no? Estoy. Llegamos a 1 de noviembre. Sin hacer los deberes. El doctor Morgan se pira. ¿Estás de broma? No, es muy triste. Creo que si quieres son los ladrones fantasma. ¿Nos darán 30 millones de yenes si los denunciamos? ¿Vas a denunciar a cualquiera que parezca sospechoso? Maruki no me va a dar tiempo a Maruki. Ya estamos en noviembre. Ya se han terminado todos los eventos del instituto y ahora tendréis tiempo para estudiar. Enseguida llega el frío, así que abrigaos y no os resfriéis. Lo digo en serio, en cuanto penséis que tenéis fiebre, que os vea la enfermera. Hablando de la enfermería, el doctor Maruki se marcha el 18. Si necesitáis hablar con él, este es el momento. Era muy callado, pero me gustaba tenerla cerca. Es una pena que se marche. Si os ha ayudado a sentiros mejor, no olvidéis darle las gracias antes de que se vaya. Bueno, empecemos con la clase. El tiempo vuela, ya ha pasado un año. Que un año ha pasado, no ha pasado un año, ¿qué dices? ¿Y esto siempre ha sido así? ¿No creéis que algo ha cambiado? ¿Tú crees? Yo también noto algo raro. ¿Por qué lo dices? Es como si la gente estuviera inquieta o algo así. Es muy raro, ¿verdad? Creo que no ha cambiado nada. Estoy de acuerdo. Yo no noto nada raro. ¿Y tú, Makoto? ¿Alguien ha preguntado por mí? Todo normal por aquí. Estoy seguro de que nadie ha preguntado por ti. ¿Le pasa algo a Makoto? Lo siento, acabo de ver una conversación. Todo el mundo está inquieto por los rumores de los ladrones fantasma. Intentad que no os afecte lo que diga la gente. Es importante mantener la calma en un momento así. Dejadme ver a Maruki, por favor. No voy a tener a Chavalín. Voy a ver a Maruki. ¿Dónde estaba Maruki? ¿En la azotea quién hay? ¡Ah! La Haru. Ya no puedo pasar tiempo con... Este hombre tenía el despacho al final, ¿no? Del pasillo.
está Makoto. No me acuerdo dónde está el Maruki, tú. Pero si no sale aquí, no te bajaron, tú. ¿Por qué? Oportunidad perdidísima, ¿no? No, hay que echar bien. Me ha tocado una correa dorada del fantasma en la máquina de bolas sorpresa del callejón. Cuesta 500 yenes, así que solo puedo sacar una cada cierto tiempo. Hoy no vas a practicar, puedo enseñarte unas cuantas cosas. Gracias a la persona de Arcano Torre, puedes enlazar la red con Cynthia. Espérate un momentito, chavalín. Vamos a intentar jugar. No, la caja no la voy a coger ni de broma, vamos. Tenemos 500.000 yenes, ¿eh? Lo avanzamos, ¿vale? Lo creo en tu habitación cuando volvamos. Guay. ¡Oh! Fui contra el gancho. ¿Qué pone? Tengo la sensación de haber visto esto en otra parte. No puedo jugar a todas. Bueno, va. Practicar con él. Yo me muero de hambre, pero el hambre me da un poco de igual cuando juego. Vamos a comer. ¿Estás seguro? Vale, el entrenamiento de hoy será una clase. Si me invitas a comer, será como si me pagases por mis servicios. Vale. Yo como tus prácticas y todo contentos. Ahora no pierdas el tiempo y llévame a comer a algún sitio. Vamos a ver. Estoy lleno, tengo que comer bien porque estoy librando una batalla, una guerra. No te lo he dicho, me estoy peleando de lo lindo con los niños en el colegio. Me atacan entre varios, así que no puedo bajar la guardia. Hoy solo lanzaron restos de goma de borrar en mi comida, así que esa ronda la gané yo. ¿Te están incordiando? Es la guerra. Ahora mismo solo me defiendo. Estoy esperando la oportunidad de contraatacar. Podría finiquitarlos en un segundo si me pusiera en serio. Ves que ahora no es el momento. Aunque es un rollo tener que estar alerta todo el tiempo. A lo mejor puedo pedirles a los ladrones fantasmas que se hagan cargo de ellos. Cariño, aquí tienes la comida. De menos a la madre. Bueno, hoy has perdido. Solo quiere decir que tienes que dar más de ti a la próxima. Come y te sentirás mejor. ¿No estás enfadada? Pues claro que no. Hiciste todo lo que pudiste y eso es lo que cuenta. Vale, se acabó de llorar. Menuda tontería, una vez que pierdes, se acabó. Eso es lo que me dijo mi mamá. Mi mamá está peleándose con el cole. Sobre cómo dan las clases, cómo tratan los profesores a los alumnos, el tamaño de las aulas. Desde el divorcio, mi mamá se ha hecho cargo de mí ella sola. Dice que es agotador. Sale de casa muy pronto para ir al trabajo y luego vuelve súper tarde para cuidarme. Normal que le exija tanto al colegio, ¿sabes?
pero todos mis compañeros se ríen de ella y la llaman la quejica. Cuando les pido que paren, me llaman niño de mamá. Así es como empezó la guerra. Se ríen de mi mamá porque soy débil. Por eso tengo que devolverme fuerte. ¿Qué le digo? Esa es la actitud. Bueno, los del fantasma se reirían de mí si perdiera ahora. Todavía me queda un largo camino. Antes de que se me olvide, tengo algo que enseñarte. No le digas nada a nadie, ¿vale? Pero te voy a enseñar a conseguir una victoria garantizada. Subimos a 3 con silla. Asusta a los enemigos en la negociación para facilitar al obtener a una persona. Me encantaría ser miembro de los Ladrones Fantasma y ayudar a derrotar a todos los malos. Vaya, se ha hecho tarde. Debería volver a casa. La gentileza y el conocimiento se resisten bastante. Y el coraje no ha quedado ahí. Bueno, nos va a escribir el chavalín al llegar a casa. Gracias por la comida. Eso también cuenta como entrenamiento. Habíamos hablado un mogollón de mí. A la próxima tienes que hablarme de los ladrones fantasma. Podríamos ir a comer, si te parece. ¿Alguna petición culinaria? ¿Eh? ¿Que elija yo? No se me ocurre nada ahora mismo. Ahora que lo pienso, hace tiempo que no salgo a comer con nadie que no sea mi madre. Vale, a la próxima vamos a por unas hamburguesas. Es mi comida favorita. Ahora que lo pienso, hace tiempo que mi madre no hace hamburguesas. Pero parece que está súper ocupada, así que no hay nada que pueda hacer. ¿Volveré a llegar tarde esta noche? Bueno, adiós. Nos vemos en los recreativos. Intentar arreglar el portátil roto con las herramientas para el ordenador. Nos vendría de perlas para arreglar esto en tu escritorio. Así lo intentamos cuando tengamos tiempo. Tengo un mensaje. Oye, no. No, no. Voy a poner esta en la estantería. Qué chulí. Bueno, podéis haber dicho antes también, Morgana. Pero nada, un toquecillo más chulo, ¿no? Oye, lo de chocolate, eso se ha ido, ¿no? Bueno. Si yo me voy a... ¿Será que Chi allí? No está. No podéis ver nadie, ¿eh? Sin Yuko está Oye. ¿Y en Shibuya? ¿En Shibuya quién hay? Podría ir al Crossroads y trabajar. Eso sí me interesa. Porque hay una misión de momentos que... Hay una misión de momentos que la tengo pendiente. Y luego seguir información ahí. Buenas tardes. Vaya, tienes pinta de estar agotado. Toma asiento, por favor. ¿Y bien? ¿Otra vez te está acosando tu jefe? En cuanto le respondo, me hace ver que está por encima de mí e insinúa que me va a degradar.
Después escucho cómo habla de mí y me llama inútil mientras estoy trabajando. Con todos los logros que estoy alcanzando, al final él se atribuye todo el mérito. Esa es la peor clase de abuso laboral. Lo de ese tipo es increíble. Mucha gente ha renunciado a causa del estrés y aún así los mandamases miran por otro, para otro lado. Todos los jefes horribles que hay en el mundo, ¿por qué se me da que ha tenido que tocar a Shinsuke Kishi? ¿Ya tenemos nombre? Oye, Lala, ojalá esos ladrones fantasmas pudieran hacer algo por ayudarme. Sí, pero ¿cómo? ¿Les vas a pedir que roben todo tu estrés? No, eso es imposible, pero sería maravilloso. ¿Oye, has oído eso? ¿No es el mismo tipo que mencionó Mishima? Ayudémoslo. Sí, podremos hacerlo. Gracias por la ayuda. Siendo menor, tendrías que ir tirando para casa ya. Muy bien, ya puedes irte a casa. Ahora eres mejor, eres menor de edad y Shinjuku es un lugar peligroso de noche. Es fácil ver la cara del cliente porque el sitio está a reventar. Ahora se puede confiar más en ti. Debemos irnos a casa. Me está entrando sueño. Tenemos que ver si hay algún DVD o algo que me mejore la gentileza y el conocimiento. Pues se ha quedado estancado ahí, nada. No tenemos sitio para leer. Gustos únicos. Superventas sobre limpieza. El estrés del autor es digno de estudio. Encuentros fantasmales. Aumenta el coraje. Y luego vimos un fantasma. Ahora, ¿por qué estás leyendo eso? Bueno, mientras no lo leas en voz alta. Nos queda un poquito más. Si Kawakami nos deja una media horita en clase, lo terminamos. Ayer me acosté tarde, así que estoy que me caigo de sueño. Espero que recuerdes la fecha límite para todo lo que esté en mi mano. También me he propuesto bien. Además, cuando los ladrones acaben con la última misión, no creo que vuelva a quedar contigo en privado. ¿Eh? ¿De veras? No me malinterpretes. Ha sido tiempo bien invertido. Me da un poco de pena que se acabe. Cuando os disolváis, la gente buscará al culpable de los episodios de descontrol. Pero hasta entonces, sigamos trabajando en equipo. Bueno, me voy. O sea, tengo de tope a Maruki, que se marcha, y a Kechi, que porque también me dice que cada uno por su lado. Llevo 20 años en la docencia, pero este ha sido el curso más alocado de mi carrera. Primero los incidentes de abril, luego los ladrones fantasma y el director. Como diríais los jóvenes, esperamos que la pasma atrape a los culpables. Os preguntaréis por qué utilizo terminología moderna, ¿no? Responde. La palabra pasma forma parte de la jerga germania. ¿Podrías decirme el significado de la palabra pasma en la jerga de ladrones? La pasma, la poli. Correcto. Su origen se encuentra en el calo, idioma del pueblo gitano. Hacía referencia a la centinela que había guardia en un recinto, principalmente militar. Sí, te comento el conocimiento, por favor. Si los jóvenes de hoy en día seguís utilizando jerga criminal a plena luz del día, es que se ha perdido el respeto por la pasma. He escuchado a muchos adolescentes, pero creo que no le he oído esa expresión a ninguno. Además, se está esforzando tanto que me daría pena corregirlo. Ya se ha perdido eso, ya no se dice tanto. Envía el aviso, me están diciendo... Uy, está la educación física aquí. Yoshizawa hace tiempo que no la vemos. ¿Dónde está Maruki, de verdad, tú? Maruki, ¿qué piso estamos? En el 1.
¿Por qué les hemos fortalecer? Ayudarlo. No se va a hacer nada, ¿no? Bueno, que está serio, parece que les ocurrirá algo pronto. Tarde, tío, Maruki, coño. Yamauchi dijo que estaría bebiendo en el restaurante de Monjagaki. ¿Me darás con la investigación encubierta? Que sí. Damos prioridad a Kechi. Raro, pero le damos prioridad a Kechi. No se va a fortalecer. Bueno, si no se va a fortalecer, le voy a tener que hacer una segunda run. Voy a jugar otra vez el juego entero para sacar el contenido del Royal porque se me ha ido ya. Barrio costero rodeado de canales famoso por su Monjagaki. El Monjagaki de Tsushima se trasladará a los viejos tiempos. Adiós a Kechi. El profesor que está con él también va por mí. Lo siento, pero creo que voy a cerrarme en el baño. Por favor, deja el teléfono encendido para que pueda oír lo que dicen. Vaya, tienes bastante aguante con el alcohol, Yamauchi. Tengo experiencia. Cuando iba a la uni, alquilábamos un yate para todo el finde y dábamos unas fiestas tremendas. Pero que conste que el sake me sabe como más dulce últimamente. No me sorprende, las cosas se han calmado mucho sin Kamoshida. Aquí así fue una mala época para el Suji, ¿eh? Pero ahora ya no está. Tienes la oportunidad de que merecías, Yamauchi. No me hagas la pelota. Tenía sus cosas buenas, sí, pero su culpa en el equipo de voleibol ha quedado mancillado. Lo único que tendría sentido es abandonarlo del todo. Pero tiene que haber alguna forma de que Sujin vuelva a destacar. Y ahí es donde entro yo. Te refieres al equipo de atletismo, ¿no? Los alumnos que tanto sufrieron con Kamoshida vuelven a alzarse con un nuevo asesor que cuida de ellos. Será el renacer de un equipo sumido en la desesperación. A la gente le encantará. Pese a no saber nada de atletismo, lograré que los alumnos confíen plenamente en mí. Seré el protagonista de mi propio drama. Y por supuesto, el mérito por resultar al equipo que me llevaré de yo. Es el increíble y entregado asesor. Pero tendré que contratar a un entrenador excelente si quiero que esto funcione. Así que vas a fingir que los entrenas mientras otro hace todo el trabajo. Impresionante, Yamauchi. Unos logros tan impresionantes pintarán muy bien a la hora del reparto de primas. Pero no voy a cerrarme puertas. Publicaré libros, daré discursos de motivación. Y los problemáticos del equipo... He oído que el tal Nakaoka es muy conflictivo. ¿Nakaoka? ¿El chico que pidió que volviera el entrenador que había antes de Kamoshida? No te preocupes, ya me encargo de él. Hay otro chico en el equipo, Takeishi. No destaca mucho en ningún aspecto. Le dije que nombraría capitán si se deshacía de ese alborotador Nakaoka. Puede que también mencionase que Nakaoka estaba compinchado con Kamoshida. Sutilmente, claro. ¿Y qué pasó al final? Por lo visto, Takeishi lo espantó. El plan salió a las mil maravillas. Lo mejor es que los padres de Takeishi estén forrados y su madre el presidente de la AFA. Ya veo, será un peón perfecto. Quizás pero un Mindundi como él nunca será capitán de un equipo que gane campeonatos. Puede que un día de estos tenga un desafortunado accidente durante el entrenamiento. Pero hasta entonces le enseñaré a los demás el valor de la obediencia. Increíble. Qué cabrón. Si no hacemos algo pronto, Yamauchi también se deshará de Takeishi, joder. Deberíamos despertar su corazón. Me encantaría. Pero eso solo impediría la vuelta del equipo del atletismo. No quiero causarles más problemas. Así que tendrán que tomar la decisión ellos mismos. ¿Sabes una cosa? El atletismo no es un deporte de equipo. Al menos la velocidad no lo era. Tienes compañeros de equipo, claro. Pero tú solo te preocupas de tu propio tiempo. Por eso nunca se me ocurrió pedirle ayuda a nadie e intentar solucionar el problema juntos. Pero ahora no puedo ignorar lo que está pasando.
O sea, que aunque uno se concentraba en su propio objetivo, al final todos corríamos juntos. Sufrían conmigo, apretaban los dientes conmigo. Creo que la única razón por la que era capaz de correr era por ellos, la verdad. Así que ahora no puedo darle la espalda, ¿no? Puede que no suene muy guay, pero es lo que siento. Yo creo que es guay, Ryuji. ¿En serio? Gracias, tío. ¿Cuánto tenemos de rango con Ryuji? Un 7. Posibilidad de acabar de inmediato con una sombra débil. Guay. En fin, me muero de hambre. Probemos el monjayaki ya que estamos aquí. De momento lo único que he visto es el puto baño. Gracias por pasar el rato conmigo, colega. Bien hecho hoy, tío. Y gracias por quedarte hasta tan tarde. Por ese hijo de puta de Yamauchi me pongo malo de pensar en él. A este paso, el equipo de atletismo acabará jodido. Yamauchi se va a aprovechar de ellos. Pero tampoco quiero liarla, no puedo joderle la oportunidad de volver a ser un equipo. Además, dudo que esos tíos me escuchen. Las cosas hay que intentarlas. Pues sí, tengo que confiar en ellos. De todas formas, sabemos la verdad. Solo hay que pensar en cómo actuar. Ese cabrón de Yamauchi comiendo a Moñayaki como si le diera todo igual. No se saldrá con la suya. En fin, gracias otra vez por tu ayuda. No sé qué habría hecho sin ti. Chao. A ver... Debe ir al Downtown. He conseguido información que no puedo pasar por alto. Tengo dos entradas. ¿Quieres ir a echar un ojo mañana? ¡Oh! Nos invita a un partido, ¿eh? De béisbol. Pues si me invita a un partido de béisbol, voy a ir. Nos vemos mañana. Chao. ¿Pero es fiesta? ¿Es jueves? Es fiesta, tú. Vamos a llevar a Mishima al Downtown, ¿verdad? Es raro ir a un parque de atracciones con él. En fin, a divertirse. Pero vamos al parque de atracciones o al de esto. Sigo mis datos y hay un tramposo que se pregunta a estos recreativos. Logra su rival apuesta dinero y entonces le hace trampas para ganar. ¿Qué haces aquí? ¿Es el chavalín? Tomar un descanso. ¿Un descanso? ¡Qué pasada! Esto es genial, perfecto para un superhéroe. ¿Un superhéroe? Sí, queremos darle una lección al tramposo que ronda por aquí. Y es el chaval. ¿Tramposo? A lo mejor es ese tipo al que acabo de dar una paliza. Se fue llorando a casa. Al principio estaba algo oxidado porque no era el gunabout, pero le cogí el truco rápido. ¿Qué? ¿Pero si es un mocoso? ¿Es que no sabes que la solo es un número? Esto me resulta familiar. Lo que te he visto antes. Eres el niño ese, Shinji Oda, el prodigio de los videojuegos. A mí me hablas con respeto. ¿Quién eres, por cierto? Es que no me recuerdas. Luchamos una vez en un torneo. Soy Mishima. Mishiman. No me suena. He luchado contra mucha gente. Solo los más especiales se me quedan grabados. Aunque tú eres el rey. Mola un montón cómo hablas. ¿Quién es este? ¿Es amigo tuyo? Más o menos. ¿Qué significa eso? Somos amigos. ¿Tienes tiempo libre? ¿Te apetece ir al parque de atracciones? Aquí no hay gunabout y me estoy hartando de que me mire la gente. Oye, esto... Me sugiero. ¿Él también quiere jugar? Que sí, tú también puedes venir. ¡Qué majo! Sabía que el rey era majísimo. Magnánimo. Nos vemos. De anochecer, ¿no? ¿Hemos pasado todo el día? Ha habido otro episodio de descontrol. Esta vez la víctima ha sido el objetivo de una empresa. ¿Otro? ¿Ha habido tantos desde la Okumura? Los ladrones fantasmas están pasando. ¿Se les habrá subido la publicidad a la cabeza? ¿La policía no piensa hacer nada al respecto? Vale. Estamos al anochecer. Tenemos mensaje de Chihilla.
Y... ah, me equivoco. ¿A qué chino está en Kichi allí? Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Llevamos dos horitas 50 casi en persona. Y continuaremos. Estamos a 3 de noviembre. Se nos acaba el tiempo. Podemos mandar el aviso ya a Sae, el sexto palacio, para conseguir su tesoro. Pero no quiero jugármela todavía. Tenemos 17 días. Es decir, Maruki en teoría se va a ir antes de que se acabe el plazo de Sae. También se acaba el plazo para Akechi. Así que vamos a intentar, pues, la imposible, conseguir mejorar ese grado, esa relación de confidente con Maruki y con Akechi antes de la fecha límite. Voy a intentar desbloquear ese contenido del Royal. Y si no, pues lo haré en una segunda partida, que iré más rápido. Y como se guarda las varias estadísticas del personaje, pues iremos más rápido. Espero que hayáis pasado bien. Muchas gracias por pasaros por aquí. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.